¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este su espacio de asesorías, de quejas, de denuncias, de sugerencia, de temas que usted quiera abordar. Ventanilla 28, estamos completamente en vivo atendiendo sus llamados telefónicos a través del 2020-8865 y los 24 horas del día, los 7 días de la semana, nuestra línea WhatsApp atendiendo sus videos, sus comentarios en audio, en sus mensajes de texto, de toda la problemática que acontece en los alrededores de su colonia, su comunidad, en su barrio, en el trayecto a la escuela, en el trayecto al trabajo. Si usted se encuentra alguna anomalía, con todo gusto háganlo llegar y se la hacemos llegar a las autoridades correspondientes. Lo canalizamos también a nuestro Departamento de Servicios Informativos. Nuestros compañeros hacen un reportaje, lo transmitimos aquí en Ventanilla 28 y posteriormente lo pasamos a las autoridades y va a ver que pronto vamos a encontrar una solución a esos problemas que tanto nos dañan en el área metropolitana de Monterrey. Y como todos los días, también tenemos entrevistas y hay información importante para los padres de familia que tengan sus hijos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Hay becas disponibles. Está con nosotros la licenciada Mónica Alejandra Flores. Ella es directora del Centro Estatal de Becas. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Licenciada, me estaba platicando que ampliaron la convocatoria de instituciones particulares para becas. ¿Qué es esto? Bueno, en esta ocasión, por única ocasión, uh-huh, se hizo la solicitud al secretario de Educación de que se extendiera, se hiciera una ampliación una semana más, uh-huh, para que los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios particulares tengan la oportunidad de participar por una beca para el siguiente ciclo escolar. ¿De qué se trata? Esta convocatoria cerró el 9 de mayo. Uh-huh. Sin embargo, sesionó el comité por esta petición, el comité estatal, y al recibir pues, la votación, se aceptó que una semana más estuviera abierta. Extraordinariamente, debido a que pues, cerró en mayo y ya estamos en el mes de julio. Uh-huh. Tenemos conocimiento de que hay muchos colegios que ya están de vacaciones, pero tienen la oportunidad de entregar los padres de familia a la papelería al regresar en el mes de agosto. ¿Qué tipo de colegios? Hablamos de colegios particulares, sí, pero estamos hablando también de colegios de renombre. Sí, sí, sí. Que hay muchos. Son los colegios particulares. Regio, el Instituto Americano, la familia Madison, el Colegio Americano, el inglés. ¿De qué consta la beca? En esta ocasión, bueno, la beca de instituciones particulares puede ser desde un 25, 50, 75 o 100% de beca. El que realicen el registro en el sistema, en la página de gobierno, no quiere decir que, y es importante aclararlo, uh-huh, que la beca sea automática. Se realiza en la página de gobierno, nl.gob.mx/cbecas, ahí pueden encontrar ustedes la convocatoria. Es importante, estamos muy acostumbrados a no leer, sí, la verdad, a no leer las instrucciones, las letras pequeñas. Aceptar, vámonos. Aceptar y nos vamos como nos va diciendo el sistema y creemos que ya no las sabemos todas, pero es importante leerlo. Porque la verdad es que si está un poquito extenso, digo, ajá, no son 1,000 hojas, son 2, pero viene paso a paso, es muy minucioso y digerible, es fácil de leer, sí, para que tengamos conocimiento y sepamos de qué se trata. Aquí en el sistema solamente es nombre del alumno, institución en la que está inscrito, nombre del padre o tutor, porque sabemos que son menores de edad, uh-huh, y su CURP. Es muy importante el CURP porque sin él pues, no van a poder, uh-huh, hacer el registro. Con esto les va a dar un folio. Ese folio, uh-huh, esa información es la única con la que nos quedamos en Secretaría de Educación, porque nosotros el CURP nos gancha que está, ok, este alumno está inscrito en primaria, en tal institución, si puede participar por la beca. Es todo lo que a nosotros nos llega. Hay un formato socioeconómico que ahí viene que ustedes descargan, llenan a mano o a computadora como gusten y lo entregan a la institución particular, al colegio. Nosotros no tenemos información socioeconómica ni personal de ninguna familia, uh-huh, solamente los colegios. ¿Quiénes deciden por la beca? Los colegios, tienen un comité. Ese comité está formado por una parte administrativa, que pueden ser maestros del colegio, y padres de familia para que sea una decisión objetiva de realmente quiénes son las familias que requieren la beca, que la necesitan. ¿Cuántos alumnos becados aceptan los colegios particulares?
Los colegios particulares, por ley, deben de cumplir un 5% del total del alumnado, un 5% de colegiaturas en primaria, un 5% en preescolar y un 5% en secundaria. Hay colegios que, pues, otorgan hasta muchas más, pero Secretaría por ley les pide un 5%. Ya depende de la cantidad del alumnado, pues es un... ¿Cuál es el perfil del alumno para solicitar estas becas? ¿Porcentaje de calificación o cómo se maneja? Anteriormente, porque esa es otra idea con la que, con la que hemos avanzado, anteriormente era un promedio del 85, porque es como un premio, ¿no? En esta ocasión es de 70, porque a nosotros lo que nos interesa es que el alumno continúe estudiando, que no deserte por una necesidad, por un problema económico o alguna situación especial en su familia, que continúe estudiando y que no por no tener 9 o no tener 85 tenga que dejar sus estudios en esa institución donde ya va avanzado. ¿En este programa de becas para escuelas particulares es solo para alumnos de primer ingreso o pueden ser alumnos que ya están en segundo o tercero de primaria en una escuela pública y quieren ingresar? Sí, en particulares. Que están en tercero o cuarto en escuela pública y quieren buscar una beca en particular, o es solo para los que van empezando. Pueden aplicar, sin embargo, la decisión, tienen que estar inscritos. En la convocatoria ahí nos aclara que tienen que estar inscritos en la institución particular para poder participar. Si no están inscritos, pues, ¿cómo le damos una beca a alguien que no me garantiza que vaya a entrar? Tiene que estar inscrito. Sin embargo, sí puede aplicar. La decisión de quién se queda con la beca ya la toma la institución. Es muy de acuerdo al reglamento de cada colegio. ¿Cómo lo manejan? ¿Obtener una beca al inicio garantiza mantenerla en lo que terminan los estudios? No lo garantiza. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a estar su situación para el siguiente año y el que sigue y posterior. Es importante que cada ciclo escolar, si alguien ya tuvo beca este año, que este año aplique para que pueda concursar por la beca, porque no le garantiza que la va a mantener todos sus estudios. Hasta este momento, ¿cuántos pequeños se han visto beneficiados con estos programas de becas en escuelas particulares? Pues muchísimos. Bueno, al menos en la convocatoria hasta 9 de mayo tuvimos más de 22.083 registros. El número exacto de cuántas becas han sido otorgadas, pues ya depende ahora sí que de las altas y bajas de las instituciones particulares, y el número exacto lo tendremos para el mes de octubre. Pero de registros para instituciones particulares, más de 22.000. Estamos platicando con la licenciada Mónica Alejandra Flores, ella es directora del Centro Estatal de Becas, es una área de la Secretaría de Educación del Gobierno Independiente de Nuevo León. ¿Qué otro tipo de becas tienen para la raza? Pues tenemos, la verdad es que si nos dan la oportunidad podemos venir a platicarles de todos los programas que tenemos. Tenemos la beca de Proma Joven, que es para jóvenes madres y madres embarazadas que no han terminado educación básica, es hasta los 18 años 11 meses. ¿Te parece si los convocamos para la próxima semana y abordar todas las becas que ofrece la Secretaría de Educación para toda la raza, que ningún niño se quede sin estudiar aquí en el estado? Por favor. Nos quedamos con que todavía se amplió la convocatoria de instituciones, de becas para instituciones privadas. ¿Hasta cuánto tienen? Hasta el viernes 7, ya tenemos nada más. ¿Una semana? Una semana. Licenciada, gracias, ahí está la convocatoria, así es que ya lo sabe, acérquese. Ustedes también, si necesitan asesoría personalizada, pueden acudir ahí con ustedes. Sí, directamente al Centro Estatal de Becas, 2020-6383. En la convocatoria viene el correo electrónico al cual nos pueden escribir. Ténganos paciencia, la verdad es que sí son muchos los que recibimos, y también con las llamadas en los teléfonos. Si se encuentra saturada la línea, ténganos paciencia, sí les vamos a contestar. ¿Dónde están ubicados? En Platón Sánchez y Madero, Avenida Madero. En la mera esquina, ahí están, es. Platón Sánchez y Calzada Madero, muy fácil de llegar para mayor información. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Estamos en vivo en Ventanilla 28, regresamos con los amigos de Informatel para ver cómo funciona el Locatel. Una pausa, regresamos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo en Ventanilla 28, atendiendo sus llamadas, llevándole a usted entrevistas, los temas de actualidad y sobre todo en beneficio de usted. Y acabamos de platicar con los amigos de la Secretaría de Educación acerca de este programa de ampliación de becas para instituciones particulares. Y vamos a continuación a platicar con los amigos del 070 de Locatel Informatel. Antes tenemos unos avisos oficiales que nos están... pasando, fíjese usted que niño seguro, niño feliz, consideraciones para la activación de la alerta AMBER. Usted puede activar, la búsqueda se realiza sin anteponer prejuicios y valores personales o cualquier otro acto de discriminación que pudiera impedir o obstaculizar la búsqueda de un menor. Alerta AMBER se puede activar a través del 2020-4439 y 2020-7507. Personas desaparecidas al grupo de la Procuraduría de Justicia 2020-2581. El ciberbullying, formas de manifestarse, hacer circular rumores de comportamiento inapropiado a las víctimas, enviar mensajes de acoso o amenazas por redes sociales. Hay que estar muy alerta en el cuidado de nuestros hijos. Ayúdanos a protegerte. Denuncia anónima, el 089. Si usted es testigo de algún acto delictivo, puede llamar al 089. Todos los datos son confidenciales. Así es que hay que tener confianza en nuestras autoridades. 089 es un número gratuito que funciona las 24 horas. Tu identidad está segura. Y si necesitas una copia de algún acta o registro a tu hijo extemporáneo o obtener la doble nacionalidad y vives en San Nicolás de los Garza, te están esperando los agentes del registro público este 7 de julio en la calle Ojo de Agua sin número, esquina con Avenida de la Juventud en la colonia Potrero Anáhuac. Este programa es impulsado también por el registro civil del Estado de Nuevo León. Y aquí en el estudio se encuentra la licenciada Valeria Torres Carrasco y es representante del área operativa de Locatel. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lalo. ¿Cómo estás? Platícame el día de hoy sobre el Locatel. ¿Cómo funciona el Locatel? ¿Qué es esto de Locatel? Muy bien, mira, Locatel. Está Locatel, que es la opción número 2. Uh-huh. Hay que marcar 070, opción número 2. Nosotros nos encargamos de la búsqueda de gente desaparecida, detenida, accidentada. Aquí tenemos ayuda, obviamente, de delegaciones, uh-huh, en caso de que estén detenidas. Tenemos ayuda de Cruz Verde, Cruz Roja, en caso de que haya sido algún traslado. Y pues también tenemos ayuda de SEMEFO. Aquí lo que nosotros necesitamos, en caso de que ustedes necesiten localizar a algún familiar, con una hora que tengan de desaparecidos, pueden marcar al 070. Necesitamos nombre completo, edad de la persona, fecha en la que desapareció, características físicas y si uh-huh recuerdan lo que traía puesto. Vamos a pedir señas en particular, si tiene tatuajes, si tiene algún lunar, cicatriz visible. Y también pedimos los datos de la persona que está reportando. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer la búsqueda. Aquí nos ayudamos de las delegaciones, traslados, como ahorita lo mencioné. Y ahí, en dado caso de que alguna delegación nos pase información, es donde hacemos, digamos, la conexión y le brindamos al ciudadano la información necesaria para que vayan con su familiar. ¿Cuáles son los casos más comunes que les reporten ahí? Mira, la verdad, los más comunes es de gente detenida. Uh-huh. Aquí, pues, sí son las personas las que nos marcan. Aquí también, fíjate que lo que tenemos es que tenemos información en dado caso, no sé, digamos, la semana pasada una persona estuvo detenida y hoy también salió detenida, le marcamos al familiar para darle aviso de esto y que no se preocupe de que no lo vuelvan a encontrar, vaya. Uh-huh. También tenemos la opción número 6, que es fallas de servicios públicos. Aquí también igual marcan 070, opción número 6, y ya sea de Apodaca, Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, de cualquier municipio, los reportes que levantamos es alumbrado público, fugas de agua y drenaje. Nosotros canalizamos el reporte al 073, también de baches, escombro, ramas, o también mantenimiento a áreas verdes. A ustedes les marcan 070, opción número 6. Y para fallas de servicios de toda el área metropolitana. Así es. Ustedes la canalizan. Así es. ¿Le dan seguimiento o solo le damos seguimiento, en el reporte? Digamos, el seguimiento se hace en 10 días. Nos comunicamos con el ciudadano para ver si ya se atendió el reporte. De no ser así, nos comunicamos con servicios públicos para ver cuál es el problema o qué sucedió. Y ya en dado caso de que no se ha atendido aún, pasamos de nuevo el reporte,
le proporcionamos al ciudadano el número de folio que nos proporciona Servicios Públicos, uh-huh. y ahí es como también el ciudadano puede darle seguimiento ya con la información que nosotros brindamos. De teléfono, ¿no? De servicio público. Así es como se hace el seguimiento. ¿Cuál es el nivel de respuesta de los municipios? ¿Sí, muy ¿sí rápido, sí, muy rápido, la verdad. Es que nos agradece la persona a nosotros, pero en realidad, aparte de uh-huh. nosotros canalizarlo, Servicios Públicos trabaja muy eficiente. Esto es 070, opción número 6. Opción número 6, así es. Cualquier detalle en Servicios Públicos, luminarias, falta baches, escombro, ramas, animales muertos también, uh-huh. Hundimientos, ahí sí, bueno, se maneja como recarpeteo, uh-huh. ahí ya tienes que sacar un oficio con municipio, pero ahí mismo en Informatel te pueden dar la información necesaria. Regresando un poco al tema de Locatel. Que la raza esté confiada en que sus datos personales están seguros. Así es, totalmente confidencial. Estos datos no se pasan a nadie, se queda en la base. Nosotros los necesitamos en sí para darles a ustedes la información necesaria, solamente para esto. ¿Casos de éxito donde encuentran a las personas que les hablan a ustedes son muchos? Muchos. A mí me ha tocado muchas cosas, en verdad. Se siente una satisfacción tan bonita el saber que el ciudadano está agradecido con ese servicio. Es, la verdad, algo muy, muy bonito. Y también uno de los problemas, me he enterado, que se enfrentan ustedes es cuando las personas que son detenidas se cambian el nombre. Ahí sí es frecuente, sí, esos casos. Y qué bueno que tocas el tema. Porque sí, en este caso, si la persona se cambia el nombre, apellido, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos a la persona presente, okay, sí, sí. Está en la delegación. Entonces, con un nombre falso va a ser, pues no vamos a tener éxito en eso. ¿Sí, tienen contacto ustedes con otros estados? Sí, hacemos aquí tocaría ya el tema de Informatel. En Informatel tienen información de Locatel, por ejemplo, uh-huh. en Guadalajara, en México, en el DF. Y ahí es donde también nosotros apoyamos a la persona. Si, por ejemplo, por algún error llegara a Nuevo León, uh-huh. ya le damos la información necesaria para que se comunique al estado en el que debe de buscar. ¿No se enfrentan a las llamadas de broma? Sí, también. Sí, nos prestamos a eso, pero todos los números son detectados. Son identificados, sí. Y dejarle claro también a la gente que se persigue de oficio las llamadas de broma, ya no quedan en broma, quedan en un delito. Sí, y tienen un seguimiento. Ahí sí es que ahí tiene la información, Informatel, Locatel 070, ¿Locatel es qué opción? La 2. Opción 2, Servicios Públicos, cualquier reporte de Servicios Públicos, la opción 6, y es una garantía de respuesta por parte, en este caso, de la autoridad estatal, el 070, canalizándolo a las autoridades correspondientes de los servicios públicos. ¿Qué más ofrece el 070? Licenciado? Mira, tenemos Informatel, que es la opción uh-huh. número 1. Uh-huh. Ahí en Informatel van a encontrar de todo. Hay información de, por ejemplo, horarios de algún evento. Uh-huh. Información del evento, qué costo va a tener, dónde va a estar ubicado el evento, uh-huh. te dan toda la información necesaria de todo. ¿Tanto de información estatal, municipal y federal? ¿Es así? Así es. ¿De instituciones privadas? Te damos la dirección y el teléfono. Uh-huh. Eso es lo que sea. Y esto porque constantemente están cambiando de titulares, de... Sí, y también esa información se tiene. Uh-huh. Está el área de actualización. Se encarga de eso. ¿La opción 3 del 070 qué es? La opción número 3 es desarrollo social. Desarrollo social. Así es. ¿Ahí qué pueden encontrar? Está el programa de 65 y más, está también el programa de discapacidad, uh-huh. el de las jóvenes. Uh-huh. El adulto mayor. Así es. Ahí entra en el 65 y uh-huh. el 70 y más. El 70 y más. Hay entre otros tipos de programas. Personas con discapacidad, también cualquier apoyo que puedan requerir en esta opción, ahí les amplían toda la información. Otra de las opciones es lo relacionado a lo de control vehicular. Control vehicular es la opción número 5. También está la opción número 7, que es reclutamiento para uh-huh. fuerza civil, seguridad municipal. Uh-huh. También está
Para Fuerza Civil ya lo mencioné, ¿verdad? Sí, todo lo, la raza que quiera incorporarse, las, cualquiera de las corporaciones, tanto estatal, municipal, ahí en la opción número 7 le vamos a dar los requisitos necesarios y la información de la papelería y el día de la cita. Y están muy activos también en redes sociales. Sí, la verdad es que el área de difusión se encarga de todo eso, están muy activos. ¿Cuál es su página de Facebook? Es Locatel Informatel y Locatel 070. Ahí están, si usted tiene alguna duda, ahí les contestan casi de inmediato, tienen y funcionan las 7 días de la semana, ¿verdad? 24 horas. Así es, los 365 días del año. Licenciada, estamos para servirle a ustedes. Licenciada, este espacio es de ustedes. Los esperamos la próxima semana para seguir platicando de todos los beneficios que tiene este número 070 de Informatel y Locatel. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Si me permites, vamos a despedir este programa de Ventanilla 28. Los esperamos mañana en punto de la 1:30 de la tarde. Pásela bien.